Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Entramos en la recta final de la tercera edición internacional de la Vuelta a la Provincia de San Juan, 37ª, organizada por el Club Olimpia, el Pedal Club Olimpia. En el día de hoy, largando y llegando en el departamento de Albardón, en el Autódromo El Villicún, yo tengo que dar mi opinión, Rosana la da de ella, Federico la de ella, acertadísimo la convocatoria en ese lugar, por la comodidad. Si bien nos acompañó el clima, si bien llovió, pero se juntaron todas las cosas. Todo, todo lo vamos a poder ver en la noche de hoy. El triunfo de Nico Tibani, el marco de público, la lluvia, el sol. Se dio todos los climas y la emoción de los sanjuaninos. Roxana Karina, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? Porque usted bajó un poco los decibeles porque todavía estoy enroscado. No. ¿Qué tal, Fabián, Fede, profe? A todos los televidentes y sobre todo a nuestros compañeros en la parte técnica y quienes nos acompañan también hoy aquí en el canal. La verdad que no encontramos las palabras seguramente de tanta alegría en la que hemos vivido hoy, donde parecía que la tarde se tornaba gris en cuanto a la lluvia de tanta presencia, pero que la gran convocatoria, el autódromo, le permitió a los ciclistas rodar, entrar en calor con total tranquilidad y normalidad, ya que en otros lugares no se haya podido, por bueno, debido a la cantidad de público y el vallado y todo lo demás. Pero la verdad que sí, totalmente acertado de elegir el autódromo, el circuito, el Villicún, para el lanzamiento, recorrer lo previo a la salida de la ruta, este lindo circuito y luego retornar y finalizar de esta magnífica manera. Pero los invitamos a que se queden allí y disfruten junto a nosotros la tarde que en este día sábado, prestos ya para ir diciéndole adiós a esta vuelta, fue maravillosa. Federico Alfredo, ¿cómo anda? ¿Qué dice Fabián? Oh. Roxana, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Yo calculo que el pulso ya tiene que estar un poco más lento. Sí, yo ayer cuando terminaba la etapa y decía, bueno, ya está la carrera, ¿no? Ya tenemos el virtual ganador que uno suponía o cree todavía que puede llegar a ser Anacona, ¿no? Salvo que surja algún imprevisto. Ya había pasado la etapa Háchar-Valle Fértil, que une esos dos departamentos por la ruta 150, por los paisajes que tiene, la doble difunta Correa, por lo que significa, lo mítico que es, la crono, la subida al Colorado, la etapa reina. Y bueno, ya está, prácticamente lo que queda es cumplir y nada más. Sin embargo, me parece que hoy ha sido la etapa más, por lo menos emocionante, que ha tenido... Disputada. Profe. Sí, sí. La vuelta, y no solo en esta edición, sino desde que es internacional. He visto el público, yo he estado recorriendo en la ida por la parte de San Martín, Angaco, y de vuelta estuve ahí en la Ruta 20 y Calle La Plata, donde volvían para ya buscar lo que era el departamento del Albardón, y veía a la gente compenetrada con la fuga, o sea, como... Sí. Como metidos ahí, alentando, como si recordando esas viejas hazañas cuando me acuerdo que era niño y mi viejo me llevaba a ver, por ejemplo, al Payo Matecevach. Claro. O más acá, cuando se veía que el Chino Saldaño se escapaba. O Villalobos. Claro. Villalobos, o sea, sí, o el Pato Montivero hacía alguna de sus proezas, ¿no? Pero, bueno, eso me pareció ver en la jornada de hoy. O sea, ver una vuelta que es magnífica, pero con acento y tonada sanjuanina en todo lo que tiene que ver con el espectáculo también. Bueno, arrancamos en el día de hoy con notas, con protagonistas. Charlamos con el ciclista del Team Medellín, con Cristian Montoya, que también hizo un gran ascenso ayer al Alto del Colorado. Charlaba con los chicos, con la dupla ganadora, con Fabricio, con Jesús. Esto lo decía en la tarde de hoy, previo a la largada. Muy buena tu participación ayer en la etapa del Colorado. Felicitaciones. ¿Cómo te sentiste vos?
Buenos días, pues la verdad que muy felices de la gran actuación que hicimos el día de ayer. Sabíamos que era una etapa que se nos daba muy bien, tocaba buscarla desde el principio de la etapa, entonces eso fue lo que hicimos. Estuvimos muy activos desde el principio y bueno, afortunadamente se nos dieron las cosas, caímos en la fuga y la pierna iba muy bien, entonces estuvimos pues con la ilusión de ganar la etapa. Al final me cogieron dos corredores que venían de atrás y bueno, afortunadamente logramos llegar terceros. ¿Qué esperabas para el día de hoy y para el día de mañana? Bueno, a terminar ya esta vuelta de la mejor manera posible, hay que defender el tercer puesto de Oscar Sevilla y eso es lo principal en este momento. Bueno, charlábamos con Cristian Montoya, buen desempeño en el día de ayer, charlaba con los chicos, pero también tenemos más protagonistas, Roxana. Así es, porque la jornada de ayer, la etapa reina, dejó a un flamante líder y que sigue, por supuesto, luciendo esta casaca blanca, con Vivos Celeste, el líder de la clasificación general Winner Anacona, decía lo siguiente a Canal 35, Ciclismo Total. Gracias por lo de ayer, Winner. ¿Cómo estás para el día de hoy? ¿Cuál es la estrategia? No, pues hay buenas sensaciones. La estrategia ya solamente es defender la camiseta. Hoy en teoría es una etapa para velocistas. Así que bueno, los intereses serán de los equipos de velocistas como el Bora, que no ha ganado. Seguramente el UAE probará nuevamente con Fernando Gaviria. Así que yo creo que al final será un respaldo importante para nosotros el tratar de tener de amarrada la carrera, ¿no? ¿Qué te está pareciendo San Juan? La verdad que muy bien, es mi segundo año en esta tierra sanjuanina, la verdad que el cariño y la acogida de la gente ha sido espectacular y pues nada, me ha gustado y yo creo que como primera carrera de temporada va bastante bien. Bueno, ahí charlábamos, los chicos charlaban con Willen Anacona, el ciclista del Movistar, el líder de la clasificación general, pero teníamos más protagonistas, Federico Alfredo. Así es, hablamos también con Juan Curuchet, uno de los, bueno, de los más importantes ciclistas que tuvo nuestro país, que hoy está más vinculado a la parte organizativa, esto nos decía. ¿Qué te está pareciendo la vuelta? Bien, la verdad que creo que hoy estamos recibiendo acá en San Juan uno de los espectáculos más importantes que tiene hoy el continente, con los mejores corredores del mundo, así que bueno, feliz. Soy uno de los viejos corredores que anhelaba con tener estos corredores y este tipo de competencia UCI, así que bueno, feliz de poder disfrutarla cada día. ¿Para usted quién gana la vuelta? Creo que está media cerrada la vuelta porque están dos días planos. Si habría una contrarreloj o un día de subida, podría modificar. Igual lo que había la mañana que era, podía ser un problema, que era el viento, y ahora en este momento no hay viento, así que para mí la general queda como está. Bueno, ahí charlamos con Juan Esteban Curuchet, que en el día de hoy, después vamos a ir contando tramos de la carrera. Y cuando vayan pasando algunas cosas, le voy a contar una charla que tuve con Juan Curuchet a falta de 10 kilómetros para la meta del día de hoy. Pero no los vamos a almorzar la cena. Vamos a esperar, obviamente, el lanzamiento que se producía en tren controlado o tren de excursión dentro del autódromo El Villicum. Vamos compartiendo imágenes de la tarde de hoy. Con también porque se corría la etapa inclusiva, Roxana Karina. Así es, lo que tenía esta vuelta, como lo fue la edición anterior, con el año pasado fue el día de descanso que el tándem tuvo su lugar. Hoy, lo previo al lanzamiento de esta etapa, la sexta, dentro en el interior, Peter Sagan saludando a todo el público, la firma del Bora, que ya había registrado, y las imágenes, por supuesto, en cada una de las etapas. Lo decía la de la vuelta inclusiva. Hoy tuvieron el recorrido en el interior de lo que es el autódromo circuito El Villicún para mostrarse y, por supuesto, estar participando y compitiendo los ciclistas tándem, los ciclistas de inclusión en la jornada de este día sábado. Firmando autógrafo, el segundo en la clasificación general, ex líder, Julian Alaphilippe, el ciclista francés. Cuando estamos viendo también a Roberto Ferrari del equipo Abu Dhabi, en ese equipo corre Fernando Gaviria. En ese equipo estuvo como tester, como prueba, el Nico Tibani. Y bueno, a la llegada de Gaviria quedó fuera del equipo porque bueno, él pidió que estuvieran otros sprinters, otros lanzadores como Roberto Ferrari. Que bueno, ocupaban el lugar de Nico Tibani. Nos poníamos en marcha en tren de excursión.
se iba a hacer una vuelta y finalmente se hicieron dos a un circuito de ¿cuántos metros, profe? Tiene 4.000... 4.100 y algo, si no me equivoco. O sea, hubo 8 kilómetros de tren de excursión, Rosana. Así es, el tren de excursión, porque luego de la salida del autódromo teníamos el referencial cero, así es que desde allí comenzaba tanto el reloj como el kilometraje y este tren de excursión para recorrer y conocer el autódromo, sobre todo hay que destacarlo, ¿no? Para los ciclistas que iban a definir en la parte final, que conocieran cuáles eran los últimos kilómetros, al menos que tenía el recorrido del autódromo, de qué manera se presentaba esa escenografía para luego la definición. Pero como ustedes observan, el pavimento todavía algo húmedo, lo que había llovido durante la mañana, prácticamente superado el mediodía, la hora 13, la hora 14, 14:30, continuaba la lluvia, pero llegábamos al autódromo y gracias a Dios ya la lluvia había cesado y eso también permitía que el pelotón, el grueso de esta gran cantidad de ciclistas, transitara con normalidad y, como ya lo decíamos, tren de excursión para mostrar a los que estaban allí y sobre todo a los que disfrutaban a través de la televisión. El comisario, gestor, inventor, también supervisor de la Vuelta a la Provincia de San Juan, como es Roberto Coca Cuellar, es el que va en el vehículo controlando la velocidad que no puede exceder a los 25 kilómetros y en alguna oportunidad también entre los 25 y 28 kilómetros dentro del autódromo. No había tenido la oportunidad de transitarlo, únicamente sentado en la tribuna, Federico, sí. Roxana, pero nos dimos el lujito de dar dos vueltitas. La verdad que me parecía mentira que estaba acelerar, dentro del autódromo, ¿qué quiere que le diga? Unas ganas de acelerar. Cuando salíamos del autódromo ya en el departamento de Angaco, rápidamente salíamos por Ruta Nacional número 40, tomábamos por calle Sarmiento y buscábamos el departamento de Angaco. De bajada de bandera ya tomaban 4 ciclistas diferencia y 3 empezaban a buscar también la posibilidad de enganchar a esos cuatro ciclistas. Estamos en el cruce justamente de calle Aguilera y el departamento Angaco en Nacional. Ahora Eva Perón llamada, con el pelotón mayoritario estirándose camino al departamento San Martín. Después íbamos, vamos al departamento 25 de mayo. 25 de mayo, claro, Caucete, claro, San Martín, es San Martín y 25 de mayo. Caucete, 25 de mayo. Claro. ¿O no? El regreso. Sí, sí. Y la ida también, en Calle La Plata y es Caucete, ¿no es cierto? Perfecto, claro. Así como usted lo está marcando. Porque siento que la vuelta abrimos por 9 de julio. ¿Eh? Sí, ¿sabes qué? Pensaba que íbamos a ir hasta lo que era zona de Cochegual. No había leído, le debo reconocer, no había leído el itinerario para el día de hoy. El grupo, el pelotón acá, transitando muy tranquilo, dejando como ha sido de costumbre durante todas las etapas y como se corre a nivel europeo. Por eso muchos cuando vienen a la provincia de San Juan se sorprenden de la manera que se corre, porque se corre totalmente distinto a lo que están acostumbrados a en Europa, y los sanjuaninos se sorprenden de correr de esta manera. Se hace una fuga, la dejan hacer y automáticamente el grupo, el pelotón, transita 35, 40 kilómetros en la hora, no más de eso. La dejan hacer, pero cuando aceleran. Ah. Profe. Impresionante, ¿no? O sea, le meten 70, 80, 80. Ya vamos a mostrarles con las manos mágicas de Oscar Gómez y el abandonado. Te voy a contar la pausa. En la Corben de San Juan Bay, transitando exitosamente esta Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Se mueven a la derecha, se mueven a la izquierda y la telemoto de Corben tiene que ir buscando el lugarcito para ir en busca de estos 4 pedaleros, Federico Alfredo. Sí, que rápidamente tomaban ventaja, número 113... Dayer Quintana, quien vemos en imágenes, el colombiano, hermano de Nairo. También aparece Daniel Zamora, el 165, el 166, el del Nico Tibani. Y el que va adelante, el 181, Daniel Díaz, el de la Municipalidad de Pocito. Estamos prácticamente a esta altura, ¿cuántos kilómetros llevamos? Ahí en el departamento San Martín, porque estamos enfrente del... Todavía no llegábamos a los 30 kilómetros.
Yo creo que no. No, porque no. Todavía no se disputaba la meta sprinter. Claro, y claro. Bueno, estábamos a los 60 la meta sprinter, claro, pero de todas formas, 30 kilómetros más. Pero todavía. La fuga, a los 5 kilómetros, sí. Estos ciclistas, a los 5 kilómetros ya estaban en fuga. Ya estaban en fuga. Dyer Quintana, el Nico Tibani, Daniel Díaz y el Dani Zamora, que no me cabe duda, en plano personal, que es el ciclista más combativo de la vuelta. Daniel Zamora. Sí. Totalmente coincido con usted. A ver, hagamos un poquito de memoria. Iba en fuga para la difunta Correa. Sí. La primera etapa. Sí, señor. Se escapó. Donde obtuvo la camiseta de meta de montaña. La segunda etapa hizo quinto. En la etapa de los diques. Sí. Al día siguiente, la crono, no desentonó, perdió un minuto y chirurita con los top ten. Hachal Valle Fértil, todo el día escapado. 4 horas y pico. Ayer hizo top 10 en la subida del Alto Colorado. Y hoy día, a 5 kilómetros, 4 kilómetros de bajada de bandera, ya en fuga, con su compañero Nico Tibani, mire, a esta altura ya tienen 50 segundos de diferencia. Ahí los iban corriendo, Roxana, ¿eh? Como ustedes pueden observar y hacer un resumen de hasta aquí, la sexta etapa, totalmente ganado el premio a la combatividad, Daniel Zamora. Hemos marcado de las 6 etapas. Excepto una etapa que es la crono, que bueno, no estuvo, a ver, pero estuvo dentro de los 15 mejores de la prueba contrarreloj, fueron un minuto, es importante la diferencia, usted dice, un minuto en la crono es muchísimo, sí, es muchísimo, pero bueno, estamos hablando con grandes especialistas y que grandes máquinas y grandes preparaciones y todos son ciclistas profesionales, World Tour, como ya lo saben, y que Daniel Zamora haya hecho un excelente performance. Además, ¿cómo termina las etapas? No. Y ayer... una recuperación. Cuando termina con los chicos que dice que le han deseado suerte, pero automáticamente cuando los mira, les enguiña un ojo, les hace un chiste, termina de buen humor. ¿Y cómo no vas a estar de buen humor con la performance que estás teniendo? Además, con lo que él se siente y sus sensaciones, como las tiene. Es sin dudas que vas a terminar con una tremenda sonrisa. ¿Qué etapa fue la de Valle Fértil? La cuarta. La cuarta. Usted la cuarta no vino arreglada como ha venido en el día de hoy. Y porque ¿a dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿A quién ha visitado? Cuénteme. Gracias a Basic, porque ese quien, bueno, nos brinda toda la indumentaria, ya sea formal e informal, deportiva, pero estamos ropa deportiva el día miércoles en la etapa a Valle Fértil. Muy bien. La puede encontrar en el Paseo del Sol, en local 8, allí en calle Rivadavia, entre Tucumán y Avenida Rioja, una atención excelente y por supuesto con muy buenos precios. ¿Ya no visita Karina Lucero este año usted? Por ahora no. Hemos cambiado de cofre. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. A señor. Nancy de Hachal, un beso grande. Para ¿a Hachal se va a contar? A Nancy. Mire, yo tenía un amigo que iba a Córdoba con ese pelo. Ah, bueno, esa es otra excepción. Nos vamos a una pausa, señor director. Ya volvemos con más Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda. No se pierda los detalles, porque San Juan está de fiesta por el ciclismo, por la competencia y por la destreza de nuestros corredores en el día de hoy. Ya volvemos. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García. Trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad. Con nuevos proyectos para cada zona de Rawson. Para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades. Porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Te has preguntado cuál?
cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Siempre Ceferino ilumina el caminar y vuelve nuestros sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Tian Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Tian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Recién charlando en la trastienda del corte con Federico, con Roxana, de lo que se viene después de la Vuelta de San Juan. Pero vamos a ir compartiendo imágenes de la tarde de hoy, la etapa del Autódromo El Villicún con lo que es el departamento Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 9 de julio. Me faltó 25 de mayo. ¿Entre Caucete y 9 de julio? 25 de mayo. Las Casuarinas. Es que eran tanto a esta altura qué del año. Bien. Ya, dedicado ya para alguien, seguramente esa imagen. ¿Alguna 25 años? Bueno, si está de Dios, dijo. Bueno, y acá seguimos compartiendo imágenes con los cuatro fugados, Federico Alfredo. Así es, lo repasamos. Taller Quintana, el colombiano, Daniel Zamora y Nico Tibani, ambos la agrupación Virgen de Fátima, el Dani Zamora.
es el que tiene casaca naranja, porque es el líder como el mejor argentino, además de mejor sanjuanino, y además de haber ganado también la meta de montaña, o de estar a punto de ganarla si termina mañana la carrera. Y Daniel Díaz es el otro, el cuarto, el que completa allí el municipal de Pocito. ¿Sabes qué? Yo analizo esto, Rosana, Federico, tiene audiencia. Daniel Quintana ha corrido hasta el año pasado en el Movistar, compañero de Nair, ganador del último Tour Internacional de San Luis. Mirá la diferencia, mirá cómo pedalea Zamora, mirá cómo pedalea Daniel Quintana. Zamora está a tope, Quintana está comenzando la temporada. El Nico Tibani viene de, su tercera carrera, corrió el Giro del Sol, el homenaje al ciclista y la Vuelta de San Juan, después de venir a estar corriendo. Tienen capacidad Dani Díaz, el Nico Tibani, Daniel Zamora para estar en un equipo como el que está Daniel Quintana. Totalmente. Queda demostrado, ¿eh? Sí. Queda demostrado. A las pruebas. A las pruebas me remito. Así dicen. Así dice mi buena María. Sabés que miro y observo, en cuanto, bueno, las estructuras físicas son totalmente distintas, comparando la de Daniel Zamora con la de Nico Tibani. Y, bueno, Dyer y Daniel Díaz se comparan un poco más con la de Zamora. Pero muy bien sentado Daniel Zamora, a pesar de su pequeño físico, porque es bien pequeño, pero me encanta la posición que tiene arriba de la bici. Federico, muy bien marcada, muy bien estructurada, muy bien medida, para hacer que es un cuadro muy pequeño, pero que está muy bien posicionado en su bici, en su máquina, Daniel Zamora. Hoy día hacemos un test de tiempo con los cuatro punteros. Y acá aparecen 3 segundos el Leo Rodríguez. ¿Por qué partiste de tiempo, Leo, Paco, Lucero y también el Chori Juárez? Gabriel Juárez, dos municipales de Pocito, de Rawson, y un municipal, un transportista de Puerta de Cuyo, de Gremio del Plástico. Si esos llegan a ese corte, no hayan llegado con la soga al cuello. Pero acá adelante se dejaba muy rápido, hablando del test de tiempo de cada uno. Tiraba 35 segundos Daniel Zamora, Daniel Díaz, 34 segundos lo hacía Daniel Zamora, 32 segundos Daniel Zamora, 34 segundos lo hacía el Nico Tibani y 13 segundos lo hacía Dyer Quintana, ¿no? Aportaba mucho menos que sus tres compañeros, o sea, el colombiano. Prácticamente de la mitad de lo que todos tiraban que él. Si hablamos de 13 por 3 son 36. 39. Y así, bueno, manifestado en 39. La parte final de carrera, no pudo soportar el ritmo que le imponían los tres ciclistas. O sea que le han dado para que tenga, para que guarde y para que archive. Y más o menos algo así, en ese orden. O sea que confirma lo que decías recién, ¿no? Que los otros tres están totalmente capacitados para formar parte de un equipo como el que está, por ejemplo, Quintana. Yo no espero porque otra cosa. Porque no empezó para nada la fuga. Yo no espero otra cosa y no deseo otra cosa como sanjuanino y como argentino que al Nico Tibani este triunfo le siga con expectativa de una puerta abierta en Europa. Yo creo que sí. No debe caber la duda, como algunos seguramente la tuvieron y la manifestaron meses anteriores, porque ahora cuando la mesa está servida ya podemos decir tantas cosas, ¿no? Pero lo previo a todo esto, sabemos en las condiciones que tiene Nico y que ha cosechado y que, por supuesto, ha ido dando de manifiesto momento tras momento de su proceso desde muy pequeño, desde muy joven hasta la actualidad. Y bueno, a veces las cosas quizás no se han dado por alguna circunstancia, alguna situación, pero creo que sigue estando, como lo ha sido anteriormente, a la altura de las circunstancias y, bueno, hoy lo ha dejado de manifiesto. Un saludo para Juan Ramírez, ex dirigente del Club Unión, nos está viendo. Saludo, pero, Juan, esa foto no va en tu casa, esa foto en la casa del Beto Gómez. Porque, a ver, yo la voy a ampliar, a ver, sí, ese comedor yo lo conozco. Sí, ese comedor en la casa de tu suegro. Le caíste de visita, te están haciendo ver ciclismo, Juan. Y la camisa es XL, sí, es doble XL. Quédate tranquilo, Juan. Gracias. De todas formas, gracias por estar y por apoyarnos viendo el programa de ciclismo total acá en el Canal 35 Grupo El Sonda. Estamos viendo imágenes
del balito Eduardo Sepúlveda, ciclista del Movistar, el chubutense que corre para este equipo. Vuelvo a insistir, ninguno de los que está pedaleando de los sanjuaninos tiene menos condiciones que ellos para poder participar. Pero bueno, en la vida tenés que tener esa cuota de suerte, ¿no? Como la suerte que no tuvo ni el Chori Juárez, que va conduciendo esta fuga, que serían los segundos en la ruta de la Municipalidad de Rawson, el Paco Daniel Higinio Luciaro, también de Rawson, y el transportista de Puerta de Cuyo y el del Sindicato Plástico, hablamos del Medanito, el Leo Rodríguez, que estuvieron, lo más cerca estuvieron a uno cuando se gesta a 1.15, después se fueron yendo adelante, iban muy firme, muy rápido, los cuatro punteros para poder llegar finalmente a lo que es el destino final. Vamos a ir a una pausa así de cortita y regresamos con más ciclismo total, 22.54 en todo el territorio argentino y estamos en puerta de la recta final de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Vamos a una pausa, ya regresamos. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está parada frente a la... Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas de Cuyo. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas de Cuyo. 3 años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad.
Bueno, los acercamos a la primer meta sprinter que hubo en la tarde de hoy. Al haber tanto tiempo entre los jugados, que a la altura de 25 de mayo, cuando pasábamos, rondaba aproximadamente los 4 minutos, profe. 5 minutos, más o menos ahí donde iba a ser la meta sprinter. Claro, sí, un poquito más. O menos y a 3 minutos estaban los 3 que veíamos recién, que iban en el segundo lugar. O sea, ven que Juárez, Lucero y Rodríguez. Exactamente. Bueno, vamos a seguir compartiendo imágenes de lo que ocurría en la tarde de hoy, penúltima etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Zamora, Nicolás Tibani, Dayer Quintana y el salteño Daniel Díaz corriendo para el equipo municipal del departamento de Rawson. Roxana Karina, ¿cómo anda el WhatsApp? Espectacular, porque allí los muchachos no les permitía nada. A veces darle una examinación al Garmin a ver cómo estaban las pulsaciones. Simplemente eso, para poder rodarla muy bien y tranquilamente en el primer lugar. Ya lo hacía Nicolás Tibani, Daniel Díaz, Dayer Quintana y el enano Daniel Zamora, que en estos momentos buscando algo en el bolsillín para alimentarse o retirando algo que le causara peso. Cuéntenme los dos, usted que la tiene más clara, ¿por dónde nos pueden ver aparte del aire de Canal 35.1? ¿Dónde? ¿En Facebook, Instagram, Twitter? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué más? En esa plataforma que tiene el Grupo El Sonda. En Facebook, si ustedes entran a Grupo El Sonda, así se llama la página Grupo El Sonda, están saliendo en vivo, como todos los programas, la publicación. También lo pueden buscar a través de Ciclismo Total, la página de Facebook Ciclismo Total, y ahí está la emisión en vivo. También lo pueden buscar en Play Store a través de Grupo El Sonda y o Canal 35, que es donde se emite, por la página web, y en el sondasj.com.ar. Ahí también lo pueden ver. No sé si me quedó alguno, pero son todas las montones. Se le quedó que nos pueden escuchar por la 93.3. Claro, exactamente. Si usted va en el auto, digamos, claro, está viéndolo en su casa, si nos mandan a comprar helado para el postre de hoy, bueno, mientras tanto no se pierde nada porque sintoniza 93.3 en el auto y va hasta que va y vuelve. La verdad es que hoy para comer unos pastelitos y ver el programa, sí, claro, ¿no? Hoy no está hablando de pastelito, déjeme que ya le cuento. Juan, qué hermosa imagen. El grupo, el pelotón, como ustedes observan, en el fondo los auxilios, simplemente se ven arriba las bicis de auxilio, las ruedas, la iluminación de cada uno de los patrulleros que acompañan la radiomoto. Porque se tornó un poco oscura en varios sectores la carrera debido, bueno, a la gran importante nubosidad que tenía la provincia de San Juan y que de momento, ya sea 25 de mayo, Caucete, pasados por agua en esta, la sexta etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan a través de Canal 35, Grupo El Sonda, Ciclismo Total, usted la puede disfrutar. Bueno, ¿qué es lo que sé? ¿Le gustaría comer ahora con esto que está de lluvia? Un pastelito. ¿Uno solo? Bueno, con uno me conformo, de queso y dulce. Usted también, si está 10 años sin comer pastel no le va a pasar nada. Pero yo encuentro la buena uniforme. Juan todo Carlos Caparrós. En Basic. Patricia, Betina, Lourdes y la otra chica se llama Luciana. ¿Están comiendo pastelitos? Nos están esperando, después que termine el programa, comer pasteles ahí en el barrio nuevo del departamento de Pasito. Que sea un saludito para Juan Carlos, para Patricia, para Betina. Ay, me faltó Pía también, que está también allí. Lo van a tener que esperar prácticamente casi cerca de... Y Tiziano también. ¿Está Tiziano también? Uy, papito. Así que entonces, bueno, no van a quedar pasteles. Un saludito. No, si nos van a guardar. Si nos van a guardar porque hemos colaborado para que podamos comer esas ricos pasteles. ¿En qué ha colaborado? Es lo mismo que usted anoche en un acto de desprendimiento se pagó una agua saborizada. Así que bueno, un saludito para Juan Carlos y todos los que están preparando los pastelitos ahí en el departamento de Posito. Beso grande para ellos. 2 minutos nos separan ya de la hora 23. Continuamos en esta, la etapa sexta de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Ciclismo Total, llevándoles y contándoles todas las imágenes de lo que ocurre etapa tras etapa, cuando ya nos comenzamos a poner nostalgiosos, porque se va la vuelta, ¿no? ¿Quién decía por ahí? Está arrancando, falta mucho para recorrer, muchos kilómetros, pero bueno, estamos prácticamente en el cierre. Estamos llegando a la calle 10 y calle ruta 270. Vamos a girar a la derecha, buscando calle La Plata. Ahí está justamente la estación de servicio. Ahí había llovido, no recientemente, en la mañana había llovido
en el departamento 25 de mayo, por calle 10, buscando el oeste, cerrando la gente de la selección de México. A propósito, por calle 10, hacía mucho que no pasaba el ciclismo federado mucho. Por calle 10. El ciclismo libre sí. Sí. Pero el ciclismo federado, mucho tiempo, sabe que me encanta este circuito a mí de 270, calle 10, todo este sector, cuando se hacía la antigua. Homenaje al ciclista. Homenaje al ciclista, la doble casorina. Claro, el homenaje al ciclista se hacía por esa calle. Exacto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo. Y qué lindo que se pudiera reeditar esto, ¿no? Cuando se ponía en marcha en calle cerca la Crono, que se largaba cerca de la vía. ¿Cómo se llama donde viven? Allá abajo por la calle 10, saliendo de la ruta, eso es. No, en la ruta 20. Saliendo a la ruta 20, por la 10, antes de salir de la ruta 20. Ese pueblo que hay ahí. No es Casorina. Ya le vamos a dar el nombre cuando lo recordemos. Por calle 10, llegando a la ruta que va a Incón. Ese pueblo que hay ahí. Dejamos atrás calle La Plata. La Chimbera. Para la gente, La Chimbera. Un beso especial y esa linda zona donde se hacía una crono en esas épocas. Dejamos atrás calle La Plata, nos metíamos en ruta 155 y aquí, acelerar, mamá, ¿eh? Acelerar. Más allá de ya, que llovía. A esta altura, ¿cuánto era la diferencia? Casi 6 minutos, profe. Sí, aproximadamente 6 minutos. Comenzaba a acercarse a lo más importante. Llegó a estar poco más de 7 minutos la diferencia entre los 4 de adelante y el pelotón. Bueno, y acá, si usted ve, había llovido y seguía lloviendo. La Terremoto de Corben y de San Juan Bike, conducida por Oscar Gómez, el pajarito querido. Y también la presencia... No es otra carrera. Claro, de repente, acabamos de ver la lluvia y de repente esto. Bueno, no es otra carrera, es la misma. Es la misma carrera. Estábamos en el puente de 9 de julio. Ahí fue lo máximo de agua. Pero llegamos a la villa 9 de julio. ¿Qué es esto? Ya estábamos en calle Caico o calle Zapata. Claro, vamos por calle Paraguay. Mire lo que es eso. Y hay sol porque la sombra se ve reflejada porque cuando hay... ¿Y cómo se llama la calle del Caico para allá? Ya habíamos dejado Paraguay, estamos en calle Zapata. Bueno, pero de la ruta para allá, ¿se llama Paraguay o Zapata? Como usted dice, Paraguay. No, de la ruta del Caico. Mire, ya dejábamos calle Caico Zapata y nos observamos ya para insertarnos. La famosa esquina de Caico. Exactamente. Acá se seguía manteniendo la diferencia sobre 4 minutos y fracción, ¿no? Más o menos. Bueno, ya se volvía, digamos. O sea, para... Y ahí buscábamos por ruta 20. Calle La Plata. Hasta calle La Plata. Ahí girar a la izquierda y volver a hacer. Claro, todo lo que era calle La Plata, San Seferino, Rawson y calle Eva Perón. Sí, es nacional. Extracional. Bueno, ¿qué le va a invitar a ustedes a las chicas? Que dicen que vayan y busquen la mejor indumentaria, la mejor ropa para lucir. Aquí ya tenemos una clienta segura. En Basic, recuerde Paseo del Sol, local 8, calle Rivadavia, entre Tucumán y Rioja. La mejor atención, los mejores precios, toda la moda actual allí en Basic, con la atención de Sonia, de Silvina, para quedar muy bien. Puede ser un regalo usted. En estas épocas si usted, no viene. Usted es la clienta la que tiene que ir y recomendar. No, pero usted tiene que ir a comprar y regalar a las chicas. Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué hacemos. Lo que vamos a hacer es una pausa y ya regresamos la última pausa y entramos en desenlace, en la parte final, en esta atrapante temporada, en esta atrapante etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Ya volvemos. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo, gente como la gente. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. No lo sabemos. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García, trabajo junto a vos todos los días, en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades. Porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019,
Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Ben Johnson, los 200, Federico. Estamos bien. Estamos desacomodados, no importa. En 10, pero estamos no en 200. No, en 10 sí, bien, perfecto. Bueno, vamos a la última parte de Ciclismo Total en el día de hoy para compartir con todos ustedes los cuatro punteros. Ya estaban por Ruta 20 buscando Calle La Plata, Daniel Zamora, el Dani Díaz, Dayer Quintana y el Nico Tibani, que iban en busca de girar a la izquierda. Acá prácticamente, con el agua que cayó el 9 de julio, me parece que no había llovido. No. Buscando el departamento 9 de julio, Federico Alfredo. Y parece que no va a llover más. O sea, uno dice, bueno, listo, se acabó la lluvia, sale el sol y listo, pero todavía faltaba varios kilómetros y también iba a volver a cambiar el clima, ¿no? Ruta 20 es eso, buscando calle 9 de julio, calle La Plata para después hacer el retorno y el regreso. A esa altura ya había ganado la primera meta sprinter, que había ganado Daniel Zamora, que segundo había sido Nicolás Tibani, tercero Daniel Díaz. Ayer en un momento hablábamos y decíamos que todavía tenía chances matemáticas el Dani Zamora, pero que era muy difícil porque no era su especialidad, pero bueno. ¿Y ganó? Sí. ¿No ganó las dos ayer? Sí, ganó las dos. Y quedó ahí a tiro de Navarrete, que tiene 11. ¿Y él acabó con 10? Y él quedó con 10. Y mañana a disputarse dos. Más. Hay 6 puntos más en juego. Sería lo máximo, ¿no? Para Zamora. Bueno. ¿Y usted cree que en su estado físico como está, no lo va a buscar? Y lo va a ir a buscar, olvídese. Claro, porque encima, si le gana, por más que termine primero y segundo Navarrete, por ahí pueden llegar a quedar igualados en puntos. Supongamos que en una
no clasifiquen y en la otra termina uno primero, Zamora primero y Navarrete segundo. Van a empatar en puntos, pero por mejor última performance quedaría arriba Zamora, ¿no? Así que, bueno, veremos. Acá el pelotón mayoritario en busca de los cuatro hombres, conducía a la gente de la selección de Chile, la gente de Uruguay, y dejando atrás el puente del río San Juan en el departamento de Caucete. El pelotón mayoritario, cuando está ancho el grupo, es porque todavía no van en busca de acelerar un poco más. Yo creo que acá, a esta altura, en el departamento San Martín, ya por calle Rawson, les entró el apuro. Totalmente. Acá les entró el apuro. Porque la diferencia sabían, era importante. Y si no aceleraban... Y lo que pasa es que no solamente que aceleraban. Porque en un momento, nosotros hacíamos referencia, y adelante iban 50, 52, 55... Pero atrás usted, Roxana, venía con el pelotón y viajaban a 70. 70, 70, 75 en parte, que era sorprendente y que, bueno, la tremenda caída fue a esa velocidad. Y eso es lo que hizo romper el grupo. Si hay algo que aprendí en esta vuelta, escuchando a los protagonistas, a Gaviria y demás, es que el cálculo que hacen para capturar a los fugados es 10 kilómetros por minuto de distancia que tienen. Bueno, a esa altura tenían, quedaban más o menos 20 y algo kilómetros y era de 2 minutos la ventaja. Entonces iban a estar más o menos dentro de los límites, digamos, que permite. Pero claro, los de adelante iban muy rápido. Acá muy estamos cercanos, llegando a la esquina de Pico. Siguen los cuatro punteros, porque en definitiva después al final van a llevar a terminar disputando tres nada más, ¿no? Y Dyer Quintana en la punta del asiento con el gancho bajo la pera y... Si usted mira bien, la chispa del ancla que ya lleva encima. ¿No? Acá, en esta altura, cuando pasamos calle Sarmiento para girar a la derecha al departamento San Martín, acá vamos en busca del límite de San Martín con Angaco. Acá se viajaba entre 52, 55 y acá está la meta sprint en la segunda, Federico Alfredo. La segunda, que gana también Daniel Zamora, segundo el Nico Tibani, tercero Dyer Quintana. Como está el tren donde están marchando en este momento, así terminó la segunda meta sprint, que como decíamos le permite a Daniel Zamora quedar con 10 puntos, segundo de Navarrete, que es el de la selección argentina, que marcha como líder y que tiene 11 puntos. En imágenes estamos pasando por el Deportivo Angaco, acá estábamos aproximadamente a unos 15 kilómetros de la línea de meta y se empezaba a venir el pelotón mayoritario, Roxana. Con mucha fuerza, con mucha potencia, con mucho ritmo y que les permitía acelerar a una manera importante el grupo detrás para conectar a estos cuatro vanguardistas que viajaban rápido, que también su ritmo era importante, 60 kilómetros en la hora, me comentaba mi compañero que viajaban arriba, y esto es decir que, bueno, ya cuando a esa altura que se viajaba a 60 arriba, yo decía, va a estar difícil conectar. Ahí porque está. 55 hasta ahí, como yo le decía. ¿Y falso plano? Falso plano. Vamos a caminar a ruta 40. Con la diferencia... A ver, si atrás viajaban a 70, acá 55-60, pero la buena diferencia que había entre primero y segundo, no era tan fácil poder descontar toda esa diferencia en tan pocos kilómetros, lo que si este grupo hubiese bajado el ritmo, sí, hubiese sido más rápido la conexión. Pero bueno, hasta ahí parecía que costaba bastante porque en etapas anteriores, que las diferencias se han mantenido, y que han sido importantes. Después se aceleraba y se llegaba. Pero ahora la diferencia era importante y la aceleración de los de adelante era importante también. Por eso iba a costar un poco más poder capturar a los cuatro hombres de arriba. Acá estamos ya tocando la ruta nacional número 40. Mire cómo viene el pelotón. Mire cómo viene el pelotón. Buscando los cuatro hombres de punta que finalmente no van a ser cuatro, van a quedar... tres, porque cuando tocamos lo que era Ruta Nacional número 40, en busca del autónomo Ibicun, a la vista se quedaba de la punta Dyer Quintana. Y acá, mire lo rápido que se viaja en busca de los cuatro punteros y en busca de tratar de acortar. Y entraban al autónomo, ¿con qué diferencia, Federico Alfredo? Y ahí ya era un minuto infracción, ¿no? era un poco menos quizás. 50 segundos 57, prácticamente. 57, sí, segundos. Y acá viene el final. Acá viene el final, bandera de cuadro del Nene Páez,
y de Juan Carlos Abarca, que festeja el triunfo de Nicolás Tibani. Segunda ubicación para el Dani Díaz, tercer lugar para el Dani Zamora. Mire lo que es esto, la alegría, la satisfacción enorme del Nico Tibani. Mire dónde viene el pelotón allá. Aproximadamente la diferencia puede ser 6, 7 segundos, ¿no? Totalmente disgregado el grupo, ¿eh? Llegó el pelotón a la definición, pero totalmente disgregado, porque aceleraban con, a ver si se podía conectar, y no fue. Fue imposible. Totalmente es así. Bueno, cuando estamos viendo la colocación de la casaca de líder. Claro, a Winner Anacona, con Juan José Chica y Juan Ernesto Pacheco. También... que sigue como maya líder. Anacona llegó a 18 segundos del Nico Tibani, otro grupo antes lo había hecho a 12 segundos. O sea, llegó un poco cortado, lo que tiene que ver con el... Son geniales nuestros compañeros, le dije que avisar. Gracias por... Mire, venían con 10 superado hasta ayer, hoy parece que vamos para atrás. Bueno, ese era el podium con William Anacona. Tenemos nota. Anota con el Nico Tibani. Esto le decía también a Ciclismo Total en Canal 35 Grupo El Sonda. Pero bueno, Dios me dio este regalo tan lindo de ganar en casa. Así que nada, ahora a disfrutar, que solamente no, en verdad no tengo palabras. La vida te da revancha. Y esto es una revancha en el plano personal, Nico, ¿no? Sí, creo que sí. Por ahí no, a fin de año no se me dieron las cosas como yo esperaba. Pero bueno, la agrupación me dio la oportunidad de formar parte de ellos. Así que nada, ahora, como lo he dicho, si un equipo me abre las puertas, bienvenido sea. Si no, por algo Dios hace las cosas, me quedaré en casa a disfrutar de los amigos, de la familia, de toda la gente que uno quiere. Así que nada, ¿qué más decir? Tiene un sabor especial este dibujo, ¿no? Oh, olvídate, un sabor que no sé, ni yo sé lo que se me pasa por la cabeza, te digo. Toda la gente durante toda la ruta fue increíble, ni imaginar en la llegada. Así que este triunfo va dedicado a ellos también. Felicitaciones, Nico. Gracias, Fabián. Te mando un abrazo grande y te lo agradezco porque vos sos uno de los que está presente durante todos los domingos. Así que por eso estoy acá con vos. Así que agradecerte nuevamente. Bueno, ¿sabes por qué? Tomo la última palabra, profe, antes que vamos con la clasificación. Estoy acá con vos, con nosotros, con Roxana, con Federico, con los muchachos, porque hay que tener un poco de respeto, muchachos, principalmente los colegas que vienen de fuera de la provincia. Yo nunca hablo, yo nunca digo nada, siempre, pero hay que tener un poco de respeto, porque estamos todos a la misma altura. No porque trabajemos en un medio internacional, queríamos venir y ningunear, y sonsacar, y agredir también a colegas de la provincia de San Juan. Por eso lo debemos respetar entre todos y darnos el lugar a todos por igual como corresponde. Debemos, ¿no? Al contrario, debemos agradecer que la provincia de San Juan, con una decisión del gobernador de la provincia, don Sergio Uñac, del Pedal Club Olimpia, de la Secretaría de Deporte, tengan la posibilidad de hacer esta competencia para que ustedes vengan a trabajar. ¿Eh? Entonces nos respetamos mutuamente para seguir trabajando. No iba a decir nada, pero esto también después trasciende. Hay redes sociales, YouTube. Y bueno, y en algún momento, vos sabés a quién te estoy diciendo, nos respetemos para que seamos respetados. Profe, ¿cómo quedó la etapa? La etapa, la que ganó el Nico Tibani, 3 horas, 13 minutos, 29 segundos, para recorrer los 153 kilómetros, 500 metros, a un promedio, bueno, por sí va a decir el valor 47 kilómetros, 600 metros en la hora, habla de lo que fue la etapa, ¿no? 47... 601. Y eso que fue lluvia, sí. Viento. Y eso que falso... fue, ese promedio es de adelante, digamos, de los tres que terminaron. Y porque prácticamente el promedio lo llevaron ellos. Sí, sí. O sea, el promedio es el de ellos porque la fuga se dio a los 5 kilómetros de empezada la etapa y lo terminaron ellos a la competencia. Así que el promedio es el de ellos. Pues después terminó Sam Bennett, que gana el embalaje, digamos, de los que llegan en el segundo lugar a 12 segundos. El corredor del Bora, tercero en el cuarto fue él. Quinto, Fernando Gaviria, del equipo de Emiratos Árabes, también a 12 segundos. O luego llega de los sanjuaninos Mauricio Graciani, Ricardo Escuela, ambos a 12 segundos, de los mejor ubicados de los de nuestra provincia. Eso es lo que tiene que ver con la clasificación de la etapa de hoy. En la general, bueno, sigue arriba Winner Anacona, el del Movistar, 19, 14, 55 el tiempo de él.
813 kilómetros, 900 metros, lo que llevamos recorrido, 42 kilómetros, 298 metros en la hora del promedio. Segundo sigue Julián Alaphilippe, que descontó un poquito, está a 35 segundos ahora, porque él llegó a 12 segundos y Anacona había llegado a 18. Después está tercero Oscar Sevilla, a 57 segundos. Cuarto Valerio Conti, a 1 minuto 03. Y bueno, después tenemos en el puesto 12 a Daniel Zamora. Primero había quedado 10, parece que después revisaron. Debe haber habido algún inconveniente con Sevilla, que lo daban más atrás en los últimos 1000 metros. Seguramente después le restituyeron el tiempo. Y bueno, termina recuperando su lugar en la general. Por eso Zamora termina está en el lugar 12, a 1.39, 15, puesto 15 para el Nico Tibani, a 2.07, después 17 Ricardo Escuela, a 2 minutos 20, puesto 20 para Daniel Díaz, a 2 minutos 34, y el puesto 22 para Mauricio Graziani, a 2 minutos 42. O sea, nombré a 5 corredores que corren por equipos sanjuaninos, que están ahí, no han terminado tan lejos. O sea, esto también habla entre los 20 primeros. Sí, sí, lo que habla también del nivel del ciclismo sanjuanino con corredores de una gran magnitud. Bueno, ayer hablábamos de Daniel Zamora, los traspiés que tuvo durante su etapa deportiva y que la vida le dio revancha, ya sea por su salud, lo de Daniel Zamora, y que estuvo a punto de dejar la bici. Nicolás Tibaldi, gracias a Dios, de su salud, bien. Tuvo esos traspiés que a nivel psicológico a un deportista de alto rendimiento golpea muy fuerte, pero como lo marcó Fabián y que lo hemos destacado todos, la vida le da nuevamente otra posibilidad. Y aquí está, ganando en su propia tierra, en una carrera internacional, y con mucha seguridad que la puerta sigue abierta para vos, Nico. Felicitaciones, saludo grande para todos ustedes, nos estaremos reencontrando, Dios mediante, mañana, el cierre de lo que va a ser la Vuelta Internacional con la última etapa. Invitados todos para que allí en el interior de la Avenida Circunvalación disfrutemos al máximo del cierre de esta vuelta y sobre todo que acompañemos a los nuestros, que son, más allá de disfrutar de estos tremendos, magníficos deportistas europeos que han llegado para ser parte de nuestra vuelta, que son grandes, que son unos monstruos. Pero no nos olvidemos de los nuestros, que son los que nos animan la temporada durante todo el año. Y que también necesitan ese empujón para seguir creciendo anímicamente en su conducta deportiva para que también puedan ser parte de este gran movimiento ciclístico que tiene Europa y, por qué no, los nuestros. Beso grande para todos. Hasta mañana. Federico Alfredo, hasta mañana. Hasta mañana. 141 kilómetros, 300 metros va a tener la última etapa. Van a ser 9 giros a la Avenida de Circunvalación. Y además de lo que va a ser la etapa, también va a tener 2 metas sprint. Que bueno, pueden llegar a definir algunas cosas. Está el Dani Zamora también, sería tremendo si yo llega a ganar también esa camiseta. Eso va a ser en el segundo y en el sexto giro de la Avenida de Circunvalación. Gracias, profe. Gracias, Roxana. Gracias a todos. Gracias, Oscar Gómez, en la Telemoto de Corben, de San Juan Bike, a Jesús, a Fabricio, a Luis, a Javier, que estuvieron en los controles. Nos vamos hasta el día de mañana. Mañana, 22 horas, cerramos la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Un abrazo para todos, que tengan un bonito finalizar el día sábado y nos reencontramos mañana y los invitamos a todos mañana al anillo de la Avenida de Circunvalación porque tenemos que festejar el cierre, la culminación de esta gran fiesta del deporte pedal en la provincia de San Juan. Un abrazo para todos y hasta mañana.